siguiente información les interesa a aquellos que utilizan el servicio de Hangouts de Google, ya que acaba de renovarlo y pareciera que finalmente está listo para competir con otros grandes servicios de mensajería como Messenger de Facebook o WhatsApp. Vamos a ver qué es lo nuevo que tiene Hangouts de Google. Hangouts era, hasta ahora, una de las asignaturas pendientes de Google. La versión 4.0 ya está disponible en la Google Play con nuevas funcionalidades que la han elevado a la altura de sus principales rivales. Ahora sí, Telegram, WhatsApp o Facebook Messenger tienen nueva competencia. Google ha anunciado a través de su blog esta nueva actualización para Android que ya apenas tiene nada del antiguo GTalk. El primer cambio se aprecia nada más abrir la nueva versión, nuevo diseño. Hangouts es más elegante ahora, a la vez que intuitivo, por lo que su manejo no resulta complicado. El segundo aspecto que resalta la compañía es su simpleza. El nuevo botón de escribir hace que sea más fácil comenzar un nuevo grupo o conversación. Nuestra lista de contactos racionalizados ayuda a encontrar la persona adecuada rápidamente. A su vez, los archivos adjuntos se han modernizado y simplificado, por lo que el usuario podrá enviar emojis, GIFs, su ubicación e incluso varias fotos a la vez. Por último, está su rapidez. Google afirma que han estado trabajando para arreglar este tipo de errores y acelerar la entrega de mensajes. A su vez, aseguran un menor consumo de batería. Todo ello se traduce en nuevas posibilidades de cara al usuario. Al igual que WhatsApp, Hangout permite crear chats de grupo de hasta 100 personas y hacer llamadas a cualquier número del mundo. Las que se hagan a otros usuarios de Hangouts son gratuitas. Pero el servicio de Google ha ido más allá y con nuestra nueva versión ofrece la posibilidad de hacer videollamadas. Además, las que se hagan en grupo con hasta 10 amigos son también gratuitas. Otra de las novedades es la posibilidad de enviar mensajes a través de Google Voice, con tan solo decir, OK Google, manda un mensaje por Hangouts. Conecta tu cuenta de Google Voice para integrarla con un número de teléfono, SMS y el buzón de voz. También permite enviar y recibir no solo mensajes de Hangouts, sino también textos, así como fotos, mapas, emojis, pegatinas y GIFs animados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.